Buenas tardes, comienza la semana y Perelavisión promete informarle acerca de las propuestas televisivas que el canal de los Cienfuegueros ha reservado para los próximos 7 días. Así que no se vaya, avísele a su vecino, pues con todos los detalles ya comenzamos. Al finalizar este espacio a las 12:15, podremos disfrutar de la obra de la diva del Buenavista Social Club, Omara Portuondo, en formato de videoclips. Habana, mi vieja Habana. El tiempo de cine de Perlavisión a las 12:30 nos propone una mirada a la obra del director noruego Christopher Borgli. El programa Tiempo de Cine dedicará 2 emisiones al realizador Christopher Borgli, cuya presencia artística en el escenario cinematográfico internacional es muy singular. Una mujer en el voleibol, la Villarejo, aún recordada por los amantes de ese deporte en nuestro habitual recorrido por la historia, gracias a Semilla Nuestra. Yo llego al voleibol en la etapa de secundaria básica en 7.º, 8.º, 9.º grado. Si hay un deporte que enseña el valor de la cooperación, el trabajo en equipo y la disciplina, es el voleibol. No importa el tamaño, uno ha de crecerse en el terreno. Eso es un sabio consejo que aprendí hoy de la profe Mari. Sí, la mujer que todos conocen como la profe Villarejo. La zona más otaku de este canal dedica su emisión esta tarde a esos seres o espíritus sobrenaturales que usualmente resultan malévolos e incitan al mal. Acompáñame en este descenso a la oscuridad. En esta ocasión estaremos hablando de demonios, tanto en el manga como en el anime. La revista Magazine le recibe cada tarde de lunes, miércoles y viernes, abriendo nuestras transmisiones vespertinas. Y es precisamente mi colega Daine Curbelo quien ha querido sumarse a este espacio promocional para brindarnos todos los detalles. Gracias a todo el equipo de este espacio. Quiero ponerles al tanto de lo que tenemos previsto en Magazine para esta semana. Hoy en la tarde, a partir de las 5, encienda su televisor porque estaremos dialogando con trabajadores del turismo y la hotelería en Cienfuegos. El miércoles, en el mismo horario, volveremos a abrir páginas juntos, esta vez para conocer sobre las mujeres juezas. Y el viernes no se pierda nuestra emisión cultural de cada semana, porque a partir de las 4:45 llegaremos con información actualizada de los sucesos más importantes para los próximos días. Como siempre le digo, súmese a la familia que somos en el Magazine de Perlavisión. Y a las 5:30 nos esperan cada tarde de lunes a viernes Leandro Alemán y Zaylí Bermúdez junto al equipo de realización de NotiSur. Y precisamente a la obra de esta excepcional mujer en la conducción se dedica nuestro segmento A Cámara. Mis experiencias en la locución comenzaron cuando apenas tenía 8 años en la emisora Radio Ciudad del Mar. Una emisora cienfueguera que me abrió sus puertas en un círculo de interés pioneril, dando por supuesto riendas sueltas a mi imaginación y la realización de un sueño que ya se estaba haciendo realidad. Allí aprendí a dominar la voz como herramienta indispensable para la comunicación. Ya con el conocimiento de la técnica podía enfrentarme a los micrófonos con una dicción y una articulación correcta y clara. En ese momento comencé a sentirme una apasionada a la locución. La locución es mi vida. Y uno de mis grandes desafíos en esta profesión fue llegar a la televisión. Y creo que no lo hubiese hecho si no hubiese pasado antes por la radio. La televisión llegó a mi vida sin proponérmelo. No era una de mis metas llegar a la televisión. Pero cuando comienza a prepararse el personal que iba a formar parte del canal de televisión en Cienfuegos, allí también este medio me atrapó. Y justamente llego al noticiero, al NotiSur, este espacio que me ha dado muchísimas satisfacciones, pues he compartido con personas maravillosas
comencé a hacer este espacio junto a uno de los grandes locutores de nuestra provincia, Armando García, del cual aprendí muchísimo y hoy le agradezco todo lo que sé en este medio, es decir, en los espacios informativos. Y espacios informativos que requieren de mucha preparación, de mucha disciplina, de constancia, de respeto para lograr llegar a cada uno de los televidentes y formar parte de su día a día. Yo estoy muy agradecida de todas las personas que han compartido conmigo en este espacio, de los realizadores, porque una de las cosas que debe tener o que debe saber un locutor es también compartir y saber de cada una de las especialidades que les rodean para que el trabajo sea con mucha más calidad. Entonces yo también estoy muy agradecida del colectivo de este espacio por haberme invitado, por acercarme un poquito más a ustedes, que son nuestra razón de ser. Ustedes son nuestro mayor premio y por eso yo seguiré haciendo mi trabajo con la misma pasión del primer día. Hola mis amigos, pasamos por aquí para recordarte que cada martes y jueves llegamos con la intención de facilitarte la vida. Recuerda que a las 12 del mediodía puedes encontrarnos aquí, información, clasificados y mucho más, como siempre, a buena hora. 27 minutos después, una selección de videoclips nacionales de Luna Manzanares, Diego Gutiérrez y el Sexteto Santiaguero, entre otros exponentes de la isla, en un tiempo musical diseñado para su disfrute. Seguirle la rima, hay que cambiar este clima de alcohol y autocompasión. Oh, no, no. Luego del receso, justamente a las 4:30, nos recibe el equipo del programa económico en línea. La semana próxima estaremos hablando acerca de las exportaciones. Un tema, yo digo, que controvertido y controversial, porque muchas personas creen que solo exportamos y no nos preocupamos hacia el interior del país, sobre todo en un momento tan relevante, tan complejo y tan complicado como el que estamos atravesando. Así que le esperamos a las 4:30 de la tarde el martes que viene para hablar de exportaciones, que será hablar de su economía. El proyecto Rutas de Agua, perteneciente a la Sociedad Cultural José Martí, y todas las opciones culturales y recreativas que ofrece a los perlasureños, será el tópico de la revista Contexto este martes a las 5 de la tarde. Y algunas veces uno cree que conoce y sabe de lugares y de parte de la historia. Este miércoles, justo al mediodía, estaremos conociendo mucho más acerca de los retos de la prensa cubana a propósito del 14 de marzo en otra suerte de confluencias. Y la zona otaku de este canal en reposición a las 12:45. Les comento que la serie Made in Abyss, una de las más icónicas y premiadas de los últimos años junto con su película. Y la salud de primera mano nos llega en su horario habitual de miércoles a las 4:30. En esta oportunidad nos permitirá conocer mucho más acerca de la prevención de los principales padecimientos del riñón a propósito del 14 de marzo, Día Mundial de este órgano. Yo comencé a padecer de esta enfermedad en el 2005 y en el 2008 me detectaron la causa, que era una glomerulopatía primaria por IgA. 12 minutos de promoción literaria para los más pequeños de casa a través de la pintura nos propone Diminutos a las 4:45 de la tarde cada miércoles. Te invito a un diminuto rol, a un diminuto cuento, o a un cuento hecho canción. Hola chiquitos, te invito este miércoles a las 4:45 a disfrutar de nuestro programa con el escritor Ariel Fernández. Te espero, no faltes. Cada jueves, luego del programa A Buena Hora, nos esperan 27 minutos destinados a la música de siempre. El grupo ABBA, Fórmula Quinta, Lionel Richie y otros destacados exponentes de esta privilegiada etapa musical estarán en sus pantallas justo a las 12:30.
Y retomamos nuestras transmisiones justamente a las 4:30. Llega el espacio Somos Artistas. En esta oportunidad nos acerca la historia de un peculiar personaje que lleva siempre un niño dentro. Veamos de quién se trata. ¡Hola! Me invitaron al programa a presentar al invitado de hoy. ¡Ay! Lo quiero tanto que no puedo desprenderme de él. César Alain, Ernestico, viene con azul sombrero para enseñarle a los niños las fantasías del juego. ¿Terminamos? ¿En serio? Dímelo. ¿En serio? Este jueves 14 de marzo, el programa de mayor impacto de Perla Visión se suma a los festejos por el Día de la Prensa Cubana, para que usted se mantenga bien informado. Cada viernes, un joven soldado nos acerca a su guitarra, un espacio que regresa en calidad de retransmisión, esta vez con la obra de José Carlos Leiva. La música continúa protagonizando el mediodía de viernes, ahora en formato de videoclips. Momento para el deporte, cada viernes a las 4:30 de la tarde. Tiempo de juego. Al Taekwondo Cienfogueros estaremos dedicando nuestra propuesta semanal. No falte a la cita del viernes en la tarde, en el tiempo de juego de Perla Visión. Y esta es la programación que nuestro canal ha diseñado para usted y su familia. Usted escoja los programas de su gusto y las temáticas de interés y súmese a nuestras transmisiones. Por ahora yo me despido. Nos vemos. Y recuerde, la vida es comenzar siempre y el lunes es una maravillosa oportunidad para hacerlo. Muy buenas tardes.